como la carta orgánica lo dice, para poder poner el nombre de una persona debe estar fallecida. Y el domingo salgo a caminar y viendo la obra esta de la provincia que está haciendo, que está quedando muy bien, está quedando muy linda, va a ser algo importante. Empecé a recordar a ver qué nombre se le podría poner y me encontré con que el exintendente Nelson Gonella no estaba en ningún lado. Y digo, ¿y por qué no ponerle Nelson Gonella? Alguien que, bueno, ¿para qué puedo? No puedo hablar mucho más de lo que él ya hizo en su vida como persona, como ser humano y como intendente. O sea, alguien que participó en la sociedad activamente, con bomberos, en el Club de Leones, y intendente, senador, o sea, alguien que tuvo una participación importante en la sociedad, me parecía a mí que debería ser justo que él estuviera en el puente, se llevara su nombre, ¿no es cierto?, en ese puente. Bueno, esta iniciativa se ha hecho extensiva, digamos, o presentado tanto en el Ejecutivo Municipal como en el Consejo Deliberante. ¿Cómo es el trámite ahora en adelante? Bueno, la iniciativa se la presenté al señor intendente por mesa entrada como al Consejo Deliberante. Ahora el Consejo, cuando sesione, no creo que vayan a hacer una extraordinaria, entonces cuando sesione, creo que a partir de marzo, eso van a estar en carpeta y bueno, lo verán, si es viable o no es viable, esperemos que sí, que la sociedad acompañe en esta iniciativa, porque creo que sería algo, un reconocimiento justo para un ex intendente nuestro. Y la verdad es que de una vez por todas hay que terminar de esto, de un lado, de otro. Hay mucha gente en la calle del medio, entonces, ¿por qué no reconocer algo que estuvo bien? Eso no quita que uno tenga su idea, que uno piense por ahí distinto, como pensamos todos. Pero creo que el reconocimiento a Nelson, para mí sería algo importante, sobre todo reconocerlo socialmente con un puente. Sí, puede llamar un poco la atención que lo reconozca, pero para mí algo normal, me parece que como creo que él tuvo el norte en Primero Belville, creo que para mí también es el mismo norte, que hay que tener primero Belville y después vemos lo demás. Por eso por ahí nos pasan cosas que no nos deberían pasar a los belvillenses, porque pensamos mucho más en el afuera que en el adentro. Y adentro tenemos muchísimas cosas lindas, muchas cosas por explotar. Y esto es un granito de arena que uno trata de aportar a un ex intendente. ¿Pudiste tener alguna charla con algún integrante de la familia de Nelson? No, lo único que charlé fue con el hijo, nos mandamos unos WhatsApp, le mandé la iniciativa, bueno, estuvo de acuerdo, estuvo contento, y esperemos que esta iniciativa prospere. O sea, me gustaría que más, ya que quien la propuso no importa, sino que sea un hecho concreto lo que uno plantea hoy. Después lo más importante va a ser que la obra esté terminada con el nombre de él. Eso va a ser lo importante. Lo demás, quien la propuso es anecdótico.